Venezuela tomó del fandango para su joropo la parte alegre. La gente aquí le dio coreografía propia para bailar, rasgueos personales para tocar la guitarra que se iba haciendo venezolana y un chischás de maracas en las manos festivas del criollo vestido de garrasí. La tristeza del fandango se quedaba en España. Solo tomamos bien el zapateo, al cual le agregaríamos el escobilleo y el balseao y demás ingredientes para definirlo como joropo. Aldemaro Romero. La palabra joropo probablemente deriva de la voz árabe sarob, la cual traduce sirope o jarabe. De Arabia pasa a España durante el dominio centenario de los moros, luego a América y así a Venezuela durante la conquista. Bastante joven, pequeña, de edad de 8 años, comencé a manejar el baile de joropo. Yo no tuve ninguna escuela de joropo, yo agarraba escuchaba una música, agarraba una escoba y me ponía a bailar. Con una escoba de rama, esa era la pareja mía. Yo andé de una tía mía llamada Ernestina Carmona, que hacían bailones de 3 días. Y señor, con ayaca y ternera san. Ese era lo favorito. Y entonces, eso yo los miraba yo en esa sala, los escuchaba, pues, yo me paraba como de aquí a la camioneta. Y los escuchaba, pa, como un chigüire cuando va para el agua. Y dije, pero así, yo tengo que hacer algo aquí. Yo me metía por una ventana que había en la tía mía de la Bacoroto, churrún, y agarraba a don Escobar y me lo llevaba pegadito aquí de la pierna y me iba para atrás de la casa. Y cuando escuchaba a esos viejos, taca, 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 me bajaba yo con ella. Y dele para aquí, y dele para allí, y dele para aquí, y dele para allí. El amo de la casa se llamaba Pablo Monserratia, cuñado de mi papá. Entonces le decía, cuñado, venga para que veas eso. Ya lo voy, le voy a unos látigos. No, cuñado, no le haga mucho al hombre. El hombre está echando pata de la buena. Empecé en los programas de música llanera de don Luis Eduardo Camejo, que hoy en día ya está fallecido. Rafael Alvarado, de la Gran Fiesta Llanera. Yo no me perdía un domingo los programas. Allí empecé a ver personas en el baile, como a Piper Jiménez, como a doña Carmen Jiménez, a Cástula Ramírez, Carmen Rojas también. En esa época estaba Carmen Rojas muy joven. Ellos fueron, o sea, aquellas personas a quien yo veía y observaba en el baile de joropo. Iba todos los domingos a los programas de música llanera y allí sentí aquella cosquillita del llano de aprender el baile de joropo. Joropo, en todo el país, es sinónimo de celebración, de fiesta. Un conjunto compuesto por arpa, bandola, cuatro, maracas, carne asada y contrapunteo, donde lo esencial es el baile, el joropo. El joropo como tal son muchas cosas. El joropo es muy amplio, el joropo es muy completo. Es un compartir, es una reunión familiar, campesina, urbana. El sentir de la música, la pasión, el amor, la paz, la sapiencia, la sabiduría. Yo todo eso lo considero un joropo porque son esos detallitos que nos hacen sentir vivos y que nos llenan de tesón día a día y nos siguen apasionando por el mismo nombre, el cual representa el joropo. Y es un baile típico del llano, porque aunque la palabra joropo es muy extensa, se puede definir, en este caso, el joropo llanero, porque aún existe el joropo tuyero, el joropo oriental, el joropo guayané, o sea, según la región. Para mí consiste en una alegría, diversión. Te digo que también trabajo, ¿no? El baile de joropo es algo que viene de generación en generación, ¿verdad? Que se aprendió, lo aprendieron mis bisabuelos, se lo aprendió mi abuela, lo aprendió mi mamá. Típico, criollo, con el balseadito, paseadito, que eso se ve tan bonito. O sea, es donde se nota el galanteo del hombre y la coquetería de la mujer. El joropo era como para enamorar las parejas antes. El hombre, cuando se salía a una sala a bailar con la mujer, era en aquel momento era donde aprovechaban de coquetearse, de la galantería, ¿verdad? También se le llamaba joropo
al sitio donde uno se dedicaba a desempeñar las cualidades o atribuciones que uno tenía. Pues en aquel entonces, nuestros abuelos, nuestros antepasados, se reunían en X sitio, en X partes, y allí donde ellos hacían de esa reunión un joropo. Hacían parrandas, fiestas, y para ellos como tal, todo ese tipo de reuniones, todo ese tipo de parrandas, eran un joropo para ellos. Era un caney, siempre un caney. Cuando no hacían unas trojas, ponían un 4 palos y montaban un poco de palo encima y le sumaban un poco de palma. Y la arma está en un rincón, siempre en un rincón. Al otro lado, en otra esquina de la casa, está una tinaja de beber agua. Que ya sacaban las parejas, bailaban, salían sudaditas y se iban a ese rincón con un vaso, sacaban agua a tomar agua. Porque las mujeres antes no tomaban aguardiente. Tomaban era agua y chicha y esas cosas así. Y el joropo antiguamente no es como hoy en día, de repente que es un día de joropo. Antiguamente se hacían parrandas de joropo, aunque yo no las viví, pero me cuentan mis padres, ¿verdad?, que el joropo antes eran 2-3 días que duraban bailando joropo. La mujer y los hombres de repente iban y se echaban una agüita y seguían, y con las alpargatas en el bolsillo, porque ellos de repente, y los pantalones enrollados, porque ellos no usaban aquellas alpargatas de repente para bailar, con los pies bien entierrados, tanto el hombre como la mujer, y su vestido, los vestidos criollitos, esos vestidos que usaban las abuelas de antes. Duraban 3 semanas o una semana, 3 semanas, 8 días, 15 días. No, eran fiestas tan, lo que era para San Juan, para la Virgen del Carmen, para Santa Rosa. Todas esas fiestas, todos esos días de santos así comenzaban una semana antes. Terminaban ya el día del patrón, que se hacía para San Ramón, el día de San Ramón terminaba. Y así, los velorios de santos que hacían. Le sacaban, le ponían el rabo al velorio, que el rabo al velorio era fiesta, bailar, ese otro día. A medianoche tapaban los santos y ya bailar, se ha dicho. Cámara, en una fiesta llanera había un hombre llamado Cipriano Peraza. Era el único orpisto que había por ahí. Se venía en un buey, a mediodía de camino, con la arpa a atravesar adelante y en el buey. Y llegaba a la fiesta, metía el buey a un potrero más cerca, lo metía ahí y entonces se ponía a afinar su arpa. Eso había el arpisto, el cuatrista y el maraquero, manada, eso era todo. Ahí se formaba la fiesta. Como había también el velorio santo. Ni quiera Dios y la vieran, se le reventaba, vamos a decir, una pata, por derecho, así como el chigüí de cámara. Y entonces, oye, nombre de tal, ese santo de María Rebollero, que me cure, que me sane, sanatorio. Ese santo, todos los días estoy caminando tranquilo. Entonces usted le quitaba ese santo a mi comadre para pagarle la promesa en la casa suya. Ese santo tenía que, si era bien milagroso, se lo terciaba a usted con un paño, lo botaba un paño grande de madera que salían antes, y se lo terciaba en el hombro. Y se montó. Si era de a pie que lo había ofrecido llevarlo a la casa, tenía que ir a pie. Y si era de a caballo, era de a caballo, porque si lo ofrecía a pie y se montaba a caballo, en la noche se le huyía al caballo del potrero y amanecía en la casa de él. Barinas es uno de los estados llaneros donde este baile recio y legendario nos define culturalmente. Es parte de lo que nos identifica como llaneros y venezolanos. Aquí, diversos cultores mantienen la tradición, enriqueciéndola y fortaleciendo su práctica a la usanza de nuestros antepasados.
pasos básicos, lo que es balseo, zapateo y escobilleo. Asentadito, asentadito. Para allí, pa. Y dele para allá y dele para acá, cámara. No. Y mire, dele para adelante, mano. Ese es el zapateo. La mujer tiene que dejarse llevar del hombre. El hombre tiene que llevar a la mujer, hacerle la figura, o sea, lucir la pareja. El hombre tiene que lucir la pareja. Los pasos en el baile de joropo es el balseo y zapateo. Esos son los pasos. Figuras son todas las que nosotros hemos venido inventando con el recorrer del tiempo, que llamamos el enjamugao, que llamamos el enyugao, que la vuelta al trapiche, que antes no, que la vuelta picurera. Antes se oía mucho nombrar la vuelta picurera. Hoy en día ya casi nombra la vuelta picurera, ¿verdad? El cruzado doble, que el cruzado sencillo, que la sombrilla. O sea, hay tantos diferentes tipos de figuras, ¿verdad?, que hoy en día se le dan a los bailes de joropo en los ritmos recios, como el pajarillo, una quirpa, un zumba que zumba, porque en un pasaje nosotros lo que podemos hacer es balseo de lado, balseo hacia adelante, hacia atrás y balseo de giro. Bueno, la música puede ser en cuanto a cualquiera de los dos golpes, en golpes de pasaje, en golpes recios. Pues en golpes de pasaje más como para, lo trabajaban más nuestros antepasados, pues como para el enamoramiento, más hacia el acercamiento del hombre hacia la mujer. Como lo comentaba la maestra en una oportunidad, de que siempre ha sido machista el joropo, siempre ha sido el fuerte del hombre. Lo comentaba una folcloróloga en una oportunidad, de que un llanero me enseñó algo que no he de olvidar, que el hombre dirige el baile y ella se deja llevar. Y en sí, ese verso de esa folcloróloga es muy coherente y es muy cierto, porque todavía se mantiene de que uno, el hombre, es el que dirige el baile. Sigan la tradición del joropo. Tenemos que defender el joropo porque ya que es cultura de nuestro estado, región,
deberíamos defender más al joropo porque es típico de nosotros. Podemos decir en cualquier parte del mundo que el joropo es de Venezuela, es del venezolano como tal, que el género es compartido con la Orinoquia colombiana, es otra cosa, pero no lo identifica a ellos como tal el joropo, a nosotros sí. En cualquier parte del mundo, en cuanto al baile se refiere, al venezolano lo identifica el joropo como tal, en cualquier índole, llanero, central o oriental, el joropo es el que identifica al venezolano. El joropo se establece como factor determinante de nuestra identidad nacional,
es una tradición donde se fusionan raíces indígenas, africanas y europeas. Una muestra de lo que nos define en un mestizaje, en una cultura recia, melódica, rítmica, alegre y trabajadora. Joropo es Barinas. Joropo es Venezuela.